¿Cómo se llama este sector aquí? La comunidad tiene el nombre de el dirigente revolucionario Maximiliano Gómez. Este nombre que realmente se decide por una asamblea de los que prácticamente residen en esta comunidad y para rendirle homenaje a ese gran militante de izquierda que fue asesinado en 1969 en Bruselas, Bélgica, Maximiliano Gómez, pues en nombre de esa figura que lleva el nombre esta comunidad. ¿Qué exigen ustedes aquí en esta comunidad? No, aquí prácticamente en la comunidad se está exigiendo de todo, porque es una comunidad que prácticamente está iniciándose. Tiene prácticamente 3 años de fundada. Y la otra parte, que es la parte de allá del fondo, por donde le dicen el bulevar, tiene aproximadamente 15 años. Estos son tierras que fueron distribuida a través de un asentamiento agrario por el Instituto Agrario Dominicano IAD y que hoy están siendo convertidas en asentamiento humano. Tú ves las casas que hay, que se están construyendo. Esto es un barrio que prácticamente está demandando reparación y construcción de calles, aceras y contenes, la continuación del circuito 24 horas, mejoramiento en las condiciones de la distribución de agua, porque esta es una zona que prácticamente el servicio de agua potable es nulo, no tiene una tubería que pueda suministrarle agua a una población que oscila entre los 200 y 250 familias. ¿Ustedes fueron incluidos en el presupuesto participativo del ayuntamiento? Fíjate, nosotros no hemos sido incluidos en el presupuesto participativo ni de la gestión pasada ni de la actual gestión. Nosotros esperamos que en una próxima visita que las organizaciones y la comunidad pues vamos a realizar al nuevo incumbente municipal, el señor Siquio NG, pues a nosotros se nos pueda incluir dentro del presupuesto participativo del gobierno municipal. De no usted esperar al llamado que ustedes hacen, ¿qué estarían haciendo ustedes? Como fíjate, lo primero es que nosotros vamos a proceder primero con una visita al ayuntamiento. También vamos a visitar a las nuevas autoridades, llámese gobernador o gobernadora, para plantearle toda esta problemática de esta comunidad y que ellos entiendan de que esta es una comunidad que realmente existe y que en las pasadas elecciones fue visitada por los candidatos que fueron elegidos y otros que no fueron elegidos, y por consiguiente nosotros consideramos de que se le debe tomar en cuenta en la realización de obras. ¿Cómo es el nombre tuyo? Ángel Reyes.